¿Puede Alpine pescar un podio o una victoria de aquí al final del Mundial? Otmar Szafnauer, jefe de la escudería francesa, no lo descarta, aunque reconoce que el objetivo es finalizar cuartos en el Mundial de Constructores. La actuación de Fernando Alonso en la clasificación del GP de Canadá ha elevado el optimismo en Alpine, pese a que luego las cosas se torcieran durante la carrera del domingo. Tenemos que ser realistas, pero creo que si hacemos un buen trabajo desde ahora hasta el final de la temporada, acabar en un sólido cuarto puesto en el Mundial sería muy bueno para nosotros, apunta Otmar Szafnauer en el podcast oficial de la Fórmula 1, F1 Nation. Pese a esa realidad, el jefe de Alpine no renuncia a soñar con un podio o una victoria en el Mundial de F1. Si tenemos suerte, un podio o una victoria es posible. Sin embargo, poner el ojo e intentar adelantar al tercer equipo de la parrilla con las carreras que nos quedan será complicado. Lo bueno es que de vez en cuando, un podio o una victoria son cosas que pueden suceder, indica Otmar Szafnauer. Por último, el jefe de Alpine elogió la actuación de Fernando Alonso en el GP de Canadá. Fernando estuvo genial en Canadá. Clasificó en primera línea y fue muy fuerte desde el comienzo. Fueron una lástima los problemas que le hicieron caer hasta el noveno puesto. Pese a ello, en caso de no haber tenido coche de seguridad, habría acabado más arriba, explicó Szafnauer. El sábado fue capaz de adaptarse mucho más rápido que otros pilotos, es una capacidad que siempre ha tenido y la experiencia también ayuda, concluye el jefe de Alpine sobre el asturiano.